temazo, madre mía. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo te sientes? Ahora mejor, pero para los nervios. Bienvenida a La Voz, estás dentro. ¿Cómo te llamas? Clara. Clara, ¿y cuántos años tienes? 13. ¿Y eres de? Montevideo. De Montevideo. Me ha alegrado mucho en cuanto he visto que se daban la vuelta a todos mis compañeros. Tienes una voz muy, muy dulce. Muchas gracias. Y cuéntanos un poquito más sobre ti. ¿Por qué te has inscrito a la voz? Yo me inscribí porque el director de mi colegio me llamó y me presenté acá por él. Que nada, le mando un saludo muy grande porque gracias a él estoy acá. ¿Ah, sí? Sí. No entiendo, ¿el director de tu colegio te dijo que vengas acá? Sí, porque... porque yo hice los musicales con él y me consultó a mí si quería estar. Bien. Y me pareció una gran idea, mi oportunidad y nada. Muy bueno, porque no es muy normal de que un director de un colegio te diga que te presentes a un programa de televisión porque cantás. O sea, quiere decir que realmente apoya el arte y que está muy bueno. Nosotros recién descubrimos como un poco de tu voz al final. Y por eso nos dimos vuelta todos al mismo tiempo. No es casualidad que nos hayamos dado vuelta al mismo tiempo los tres juntos. Creo que fue porque en algún momento dejaste como mostrar algo de lo que tenías y ahí como que todos nos llamó la atención y enseguida apretamos, aún pensando y sabiendo de que podías dar más. Ya llegando al final que te empezaste a soltar, empezamos a descubrir un poco lo de Clara. Y lo vamos a hacer, y obviamente en el Agus Team, en el mejor equipo de La Voz Kids. Y no en el de Rada. I don't know. El mío sí. Menos en el de Valeria. Valeria es exigente, te pega con la rima. ¿Cómo estás, Clarita? Bien, ¿y tú? Bien, Clarita, muy bien. Después de oírte a vos, mejor todavía. Es una canción con muchos matices, una hermosa canción con muchos matices. Y vos usaste muy bien esos matices. Igual coincido con Agus. Yo creo que trabajando con vos podés dar pero muchísimo más. Me encantó, me gusta trabajar con gente que hace musicales porque es lo que a mí me gusta hacer. Porque no solamente cantás, sino que también actúas y también bailás. Si es necesario, haces coreografías y si no, usas los movimientos para desplazarte en el escenario como un complemento. Así que bienvenida, Clarita, a mi grupo. Bueno, este es el deseo. El deseo que tengo, Clara, vamos a trabajar muchísimo si venís conmigo. Muchas gracias, Clarita. A ti. Clara, me encantó. La verdad que tenés una voz preciosa. Es súper lindo lo que transmitís. No quisiste ser nadie más, fuiste vos misma y a mí eso es lo que más me emociona de una voz. Así que felicitarte y invitarte a nuestro equipo, que es el mejor equipo de todos. Sí, claramente. No te dejes engañar, Clarita. Bueno, Clara, es el momento de que tomes tu decisión. Piénsatelo bien. De que sea Clara. Vamos, Clarita. No, perdón. Espera, 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 espera. ¡Ay, Dios mío! Ya está, no. Vente. Silencio. Vente. Este es el punto de salida, ¿no? Sí. Entonces tú vas caminando. Sí. Si quieres irte con Vale, te pones así. Dale. Si no, sigues caminando. Aquí lo Rada. Y ya está. Y eso, nada de eso. Y aquí, bueno, no hace falta explicar más. Entonces ven otra vez al punto de salida.
Te tiro flores en el camino. Yo vuelvo a mi silla y te doy la señal de salida, ¿vale? Dale. Como un árbitro de atletismo. ¿Tienes tu decisión tomada? Es importante tenerlo claro. Sí. ¿Ya? ¿Sí? Venga, cuando quieras. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No se puede hablar! ¡Lo vamos! Chao, papá. Vení, Clary. Se va Rada. Antes que nada, te voy a dar este piluso, que es el símbolo de mi equipo, para que oficialmente sepa que estamos acá. Lo saludamos a Rubén así. Nos despedimos. ¡Un aplauso! Chao, saludos, Clara. Chao.